Alcalde de Arauca espera al Consejo de Seguridad para analizar los 5 casos de la cepa brasilera P1 en Arauca para tomar algunas medidas. La hora del toque de queda la decide el Ministerio del Interior. La Administración Municipal espera la convocatoria a un Consejo de Seguridad por parte de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para analizar los 5 casos de la cepa brasilera P1. Y así tomar algunas otras medidas más drásticas. Nosotros como administración municipal convocamos un consejo de seguridad cuando surge la necesidad. En este caso estamos a disposición de la unidad administrativa especial de salud, que nos indica a los miembros de este comité, de este consejo: policía, armada, ejército, secretaría de gobierno, secretaría de salud, ministerio público y alcalde, qué medidas adoptar. Una vez la unidad de salud nos recomienda estas medidas, se envían al Ministerio del Interior, quien las acepta o las rechaza para el municipio de Arauca, teniendo en cuenta el porcentaje de ocupación de las camas en la UCI del Hospital San Vicente de Arauca. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tovar, manifestó que el toque de queda es recomendado por parte de la policía, pero al final el Ministerio del Interior es quien decide la hora. Con estos casos de aparición de esta cepa brasilera en el municipio de Arauca, tan pronto nos convoque el doctor Edgar Contreras o su equipo de trabajo, haremos el Consejo de Seguridad y adoptaremos las medidas que serán enviadas al Ministerio del Interior y serán implementadas en el municipio de Arauca. No es el capricho del alcalde, no es el capricho de la unidad de salud, sino son medidas concertadas y, repito, son avaladas por el Ministerio del Interior. Caso puntual, toque de queda, que la policía ha recomendado una hora, la unidad de salud ha recomendado otra hora. Como alcalde dije no, a partir de esta hora, pero el Ministerio del Interior dijo no, a partir de las 12, a partir de las 12 del medio de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Entonces, son medidas que nosotros adoptamos acá, pero deben ser aprobadas por el Ministerio del Interior, y eso es lo que estamos haciendo, trabajando en armonía. El burgomaestre solicitará al secretario de Salud Municipal para que inspeccione el comercio, porque al parecer no estarían cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Eso le corresponde a la Secretaría de Salud, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Nos colabora también la S. Jaime Alvarado y Castilla. Indicaré próximamente a nuestro secretario de Salud para que inicie estas acciones, esta revisión, que los protocolos se cumplan en los establecimientos de comercio. En las próximas horas se podría tomar algunas medidas más drásticas en la capital araucana por el desorden social que se estaría presentando los fines de semana.